707 jóvenes y niños del municipio de Nindirí se promocionaron en los cursos de audio y video, pintura, piano y manualidades en los últimos 6 años. Y este año 2015 recién inician 208 nuevos estudiantes en la Escuela Taller ACP, con el apoyo incondicional de la Asociación de Cumplidores por la Paz y el gobierno local del Frente Sandinista, quienes retoman de esta manera la orientación de nuestro gobierno de promover las habilidades y capacidades de nuestros niños y jóvenes para prepararlos para la vida laboral. Pues me siento muy bien porque me dieron la oportunidad de estudiar piano, pues que es muy difícil estudiar en otro lugar porque aquí crecimos gratis, ya mientras que otras clases son caras comparadas con esta, que es sumamente gratis. Me motiva más porque así aprendo y me ayuda a lo que el porvenir de mí. Le damos gracias al gobierno porque nos ayuda mucho en eso y porque piensa en nuestro futuro. Estoy muy agradecida porque les están ayudando a los muchachos que no anden de vago, porque ya por lo menos aquí ya vienen a pasar el tiempo en algo constructivo y se les agradece mucho. Esto es parte de la preocupación de nuestro gobierno central, es la preparación de nuestro pueblo. Y a eso se debe que nuestro gobierno esté impulsando cursos, nosotros los denominamos escuelas de oficio, en el campo se denominan lo que es escuelas de campo. La educación está a todos los niveles y lo más importante es que es de manera gratuita. Ya no hay excusa de decir yo no voy a estudiar porque no puedo. Aquí solamente es la voluntad de querer surgir, la voluntad de querer salir adelante. Desde Nindirí les informó Verónica Salazar.